Bienvenidos a un tutorial más de guitarra acústica. Les saluda Félix Salazar. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre los rasgueos ahora. En uno de los videos que subí recientemente sobre cómo tocar el canto sentado en su trono, estaba leyendo los comentarios y en uno de los comentarios alguien preguntó que cuál era el rasgueo que estaba utilizando y me pareció una pregunta muy interesante porque así como es importante tocar, es importante saber qué rasgueo vamos a utilizar. Y es un tema bien extenso, pero lo voy a resumir en esto. Yo personalmente pienso que los rasgueos son como un cierto estilo de tocar de cada quien. Es decir, cada quien puede desarrollar su propio rasgueo, su propia forma de tocar. Sin embargo, hay diferentes rasgueos que se pueden utilizar para diferentes tipos de canciones. Y pues mi intención ahora es poder mostrarle a unos cuantos rasgueos que les van a servir para a las personas que están empezando a tocar y les va a servir para poder ejercitar su mano derecha para hacer rasgueos. Tomemos en cuenta que supongamos que ya sepan hacer unos cuantos acordes. El paso fundamental a veces es cambiar de acorde y seguir en el rasgueo. Pues vamos a hablar de unos rasgueos bien fáciles para tocar, ¿ok? Vamos a empezar y vamos a estar trabajando en la escala de sol. Y lo voy a hacer en sol, pudiera ser en cualquier acorde, pero lo voy a hacer en sol porque el sol es un poco más fácil de tocar. Bueno, so, el rasgueo más fácil, cuatro rasgueos hacia abajo. Este es el rasgueo más fácil que van a encontrar. Está ahí, cuatro hacia abajo. Supongamos que yo quisiera tocar algo en sol, que lleve tres acordes y utilizando esos cuatro rasgueos lo puedo hacer de esta manera. Cambio. Cambio. Ahí. Ahora, los rasgueos es bien importante que los toquemos en tiempo y por esa razón yo estaba haciendo cuatro de cuatro, o sea, cuatro rasgueos en un tiempo de cuatro. Entonces, si fuera de 3, fueran 3 rasgueos en cada acorde. Y si fuera 2 de 4, haría 2 rasgueos en cada acorde. Esto sería 2 de 4. Muy bien. So, ahí teníamos este rasgueo que es bien sencillo. Pero hoy les voy a mostrar un rasgueo que espero que les sirva bastante. Va a necesitar un poco de trabajo, va a necesitar un poco de ejercicio, que lo estén practicando bastante, pero esa es la idea. Este rasgueo consta de 6 movimientos. 2 hacia abajo, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Si los toco así nomás, como lo acabo de decir, sonaría así. Suena como un poco cuadrado y no tiene sentido. So, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En esos 6 rasgueos necesitamos darle un ritmo. Y ese ritmo es donde vamos a estar practicando. So, vamos a hacer 1, pero para el segundo esperamos un poco. Luego el segundo. Y los 2 hacia arriba los hacemos juntos. Y luego 2 hacia abajo. Juntos sonaría así. Pueden notar, cuando empiezo en el primero hacia abajo, pero un poco, luego el resto los hago un poco unidos. Ahí. Ahora, lo voy a hacer todo con esos 6 rasgueos, siempre sol, do y re y regresar a sol, pero sin transición, sonaría de esta manera. Espacio para que ustedes lo puedan ir viendo ahí, pero se oye como un poco seco el cambio de acorde y está bien. Si están empezando, les recomiendo que se mantengan ahí, pero si ya quieren subir a un nivel más a la hora de cambiar de acorde y que se suene un poco más lleno, por ejemplo cuando cambio de sol a do, hay un pequeño vacío en ese espacio mientras paso de sol a do. Si ustedes lo notan, suena así el vacío. Ahí.
Mientras cambié, había un espacio ahí. Y ese espacio es el que vamos a tratar de llenar con otro rasgueo que yo, a mí personalmente me gusta llamar el rasgueo de transición. Porque es el que yo uso cuando voy a cambiar de un acorde a otro. En ese pequeño espacio, uso abajo, arriba, abajo. Pero lo uso de esta manera. Abajo, arriba, abajo. Así. Ahora, mientras hago ese rasgueo rápido, es donde cambio de acorde. Y suena así. Técnicamente, el que va hacia abajo, lo hago en el acorde que estoy terminando. Mientras cambio de acorde, casi casi que lo toco el de arriba en el aire. Y luego, cuando hago el tercero, caigo en el acorde a donde quiero ir. Suena así. Pueden usar las cuerdas de abajo como base, pero quizás no sea la mejor manera de hacerlo, pero créanme, ya llenan ese espacio que había quedado mientras cambiaban de acorde. Quizás no sea la manera más esencial de hacerlo, pero llena ese espacio que a mí personalmente no me gusta cómo queda. Voy a hacerlo esta vez utilizando los 6 rasgueos que vimos al principio y voy a usar esa transición para que noten la diferencia. Sería así. Como pudieron notar, quizás no sea mucha la diferencia entre uno y el otro, pero sí se llena ese pequeño vacío que quedaba cuando solo usamos el otro. Una vez más, el rasgueo de 6 son 2 hacia abajo, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Ahí está. Lo voy a hacer más despacio esta vez. Una vez más, se dieron cuenta que es con ritmo. Y ese ritmo ustedes lo van a ir desarrollando poco a poco mientras más lo vayan practicando. La transición no es exclusiva para cambiar de acorde. Si ustedes se van a estar 8 tiempos en el mismo acorde, pueden usar esa transición ahí. La transición no es nada más que algo para dividir los tiempos, en este caso 4 de 4. Y si se van a estar 8 tiempos en un acorde, pueden usar la transición después de haber pasado los 4 tiempos. Un ejemplo más. Voy a hacer el rasgueo de 6. En sol, luego transición, pero me mantengo en sol y aplico una vez más el rasgueo de 6. Así. Transición. Sigo ahí. Y ahí pudiera estar el tiempo que sea necesario, utilizando los 4 tiempos y utilizando la transición, que es abajo, arriba, abajo, para mantenerme en el mismo acorde. Por ejemplo, pudiera estar un gran tiempo solo en sol, así. Así sucesivamente. Bueno, eso ha sido todo con respecto a los rasgueos. Es un rasgueo, no voy a decir básico porque tampoco lo es, pero es un rasgueo fundamental, un rasgueo que se puede utilizar cuando uno está empezando para ya sonar de una manera más bonita cuando se toca la guitarra. Pero es divertido explorar nuevos rasgueos. Como les decía al principio, yo pienso que los rasgueos es algo bien personal hasta cierto punto y un cierto estilo que cada persona o cada guitarrista desarrolla. Rasgueos, hay una infinidad de rasgueos. Y como les dije, ustedes pueden desarrollar el propio rasgueo de ustedes. Pero hay canciones que requieren un cierto estilo de rasgueo. Y ahí es donde ustedes tienen que esforzarse en aprender el rasgueo que va con la canción. Porque hay canciones que si ustedes no las tocan con el rasgueo que es, no va a sonar como tendría que sonar la canción. Entonces es bien importante que ustedes exploren y no solo se queden con un cierto tipo de rasgueo para tocar. Tienen que explorar y aprender nuevos tipos de rasgueos. Como les digo, los rasgueos son algo muy divertido de aprender, algo muy divertido cuando ya se pueden hacer varios rasgueos para explorar. Ya para terminar el video, los voy a dejar con una serie de rasgueos que no me voy a poner a explicarlos porque tomaría mucho tiempo, pero ustedes pueden encontrar, no sé, el que más les guste. Y bueno, para el próximo video estaré haciendo un video tutorial sobre otro canto y así sucesivamente vamos a ir subiendo más tutoriales conforme ustedes también lo vayan pidiendo.
Entonces los dejo con esta serie de rasgueos, espero que les sirva. Si hay uno en particular, los voy a nombrar 1, 2, 3 y 4. Y el que a ustedes les parezca más, coméntenlo y con todo gusto pues lo vamos a explorar más despacio en otro video. ¿Ok? Me despido, soy Félix Salazar, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.